Bueno, pues estamos en el Prat, duatlón por equipos, una modalidad de la que poco se ha hablado, pero como veis, exitazo de participación aquí, que además es campeonato de Cataluña, y alguien que sabe muy bien lo que es correr con equipos, ahora con el salto, y por tanto fuera de este campeonato de Cataluña, es Roger Mañá. Roger, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos para disfrutar de un día hoy desde fuera, que pocas veces nos toca, pero bueno, seguro que será un gran día y vamos a pasarlo guay. Supongo que hay mucha gente que ve este vídeo que está participando y ya tendrá los consejos de sus entrenadores, pero aquella gente que a lo mejor sea su primera vez o que estén pensando en hacer un primer duatlón por equipos, ¿qué consejos les darías? Pues yo les diría que sobre todo a nuestro último integrante, ese que sabemos que quizás va un poco más rezagado, pero nos va a contar para el tiempo, no lo quememos en la primera carrera a pie sobre todo, porque si no es muy probable que la bici vaya a rastras y le cueste aguantar la rueda siquiera. Así que lo mejor sería reservar un punto menos, si sé que ese triatleta pues puede correr a 3.30 o lo que sea, pues corro a 3.35, le doy ese margen para que la bici, pues podemos pasar todos al relevo, realmente los que puedan apretar aprieten bien, y en la última carrera a pie, pues a morirse, a empujarlo bien, y esto es lo que toca aquí. Está hablando de ritmos de 3.35, Joaquín el Becario, claro. Para populares, entendemos que la estrategia, lo bueno del duatlón por equipos, lo vais a ver en las imágenes que estamos viendo ahora, es el compañerismo, saber esperar al compañero, acompañarle. Evidentemente la élite es otra guerra, que seguramente ya tienen un poco de experiencia, pero para sobre todo los duatletas, ahora este ruido nos está jodiendo. Es Víctor Dobaño el que está hablando, luego le vamos a entrevistar. Con nosotros Víctor Dobaño, CEO alma mater del Prat y uno de los, una de las personas protagonistas que hacen posible que hoy se reúnan aquí en el Prat. ¿Cuántos equipos, Víctor? Pues mira, en total serán con las dos carreras unos 190 y largos, casi 200 equipos. ¿Cuántas ediciones del duatlón del Prat por equipos llevamos? Mira, llevamos con esta edición la 15ª edición. La primera edición no fue por equipos, creo que hubieron un par de ediciones que fueron en línea normal, pero a partir de ese segundo o tercer año ya probamos suerte con esta modalidad, que recordábamos nosotros los primeros triatletas que estuvimos en activo en los 90, al menos hubieron anteriores, pero eso es mi época, como había una prueba en Tortosa, en un barrio de Tortosa que se llama Jesús, que se hacía esta modalidad, y bueno, lo teníamos en el recordatorio y dijimos, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Ajá. Y el lugar este parecía un lugar idóneo y mira, al final ha cuajado y es un exitazo, año tras año. Es un centro de visita obligado para todos los duatletas y triatletas catalanes. ¿Qué tiene el duatlón por equipos que engancha tanto, Víctor? Bueno, aquí claramente es ese compartir esfuerzo, ilusión y es la única ocasión en la cual el deporte individual de triatlón pasa a ser un deporte de equipo, en el cual es fundamental pues el trabajo mutuo, la colaboración, el sacrificio de uno por el otro. Y bueno, ese compartir durante toda la carrera, los previos, los entrenamientos, los meses anteriores, con este objetivo, ¿no? De llegar aquí e intentar hacerlo lo mejor posible, defender tus colores, pues la prueba está es que año tras año tenemos muchísima gente que viene aquí en una prueba de duatlón que nunca es tan multitudinaria como otro tipo de carreras, pues acaba siendo pues un centro de atención de prácticamente todo el triatlón de Cataluña. Y para acabar, hay mucha gente que seguramente ya sabe lo que es un duatlón, lo que es un duatlón por equipos, igual no tanto. Cuéntanos un poco la particularidad a nivel de reglamento. ¿Qué pasa en este duatlón por equipos? Bueno, aquí la particularidad es que el tiempo del equipo, que al final es lo que persigue cualquier competición, un tiempo final, el más rápido posible, lo marca el tercer o cuarto participante, depende de la categoría. Según reglamentación por equipo a nivel de la FETRI, sería el cuarto integrante. Lo que pasa es que la prueba Open, que siempre es una idea un poco más promocional, se rebaja a tres para que facilitemos un poco más la creación de equipos que son más modestos o que no tienen tantos recursos de tener mucha gente dispuesta a este tipo de prueba. Y ese tercer o cuarto integrante, tanto en el paso de las transiciones como la meta final, pues da el tiempo final al equipo. Un mensaje de Víctor Dobaño, alguien que tiene mucho bagaje como triatleta, como duatleta y como organizador, para aquella gente que no se haya animado todavía a probar esta modalidad, ¿qué les dirías? Yo creo que es quizá la mejor para debutar, es cuestión de buscarse una serie de amigos, eso sí, es muy interesante que esté compensado el ritmo o que haya al menos alguien que destaque en la prueba, por ejemplo, ciclista, que puede colaborar y ayudar a todo el equipo a ir un poco más cómodo.
y que lo practiquen un poco antes y que se lance, porque al final en esta prueba incluso abrimos el abanico a no federados precisamente para animar a esta gente que lo ve desde fuera y a lo mejor se cree que no es capaz de conseguir participar en un evento como este, y de ninguna manera cualquier persona está habilitada a estas distancias. Además, el recorrido aquí es totalmente llano, es muy, muy adecuado para un debut. Entonces, si no habéis probado esto, si estáis escuchando a Víctor, estáis viendo este ambientazo y este vídeo y no os animáis a practicar de balón por equipos, tenemos un problemilla serio. Víctor, muchísimas gracias. Es fácil. Venga, nos vemos. Bueno, pues es otra manera de ver el deporte y de saberlo disfrutar, ¿no? De no pensar en llegar y pensar en tiempos, sino en disfrutar el momento de compartir. Duatlón por equipos es una modalidad donde se une el compañerismo con el esfuerzo. El trabajo en equipo es importantísimo y la verdad que se disfruta muchísimo. Conocemos el triatlón como un deporte individual y en estos campeonatos este formato de equipos pues hace muy diferente y los chicos y las chicas que compiten en ello disfrutan mogollón.